Ahí está. Bueno, dame un minuto y arranco. Bueno, listo, ya estamos. Bien, 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 bien. ¿Arrancamos por el AL30? ¿Quieren que arranquemos por los bonos? Arrancamos por los bonos. A ver. Santi, habilitame a compartir. Por fin. Que sin eso no puedo hacer nada. Dale, Dale. ¿dónde Bueno, eras? arranco por bonos, arranco por Argy, que dicen por ahí que. Espera que te silencie, boludo. Si no querés que hable, decímelo, pa, Perdón, pero no me perdón, perdón. hagas. Esperá, ¿cómo era para compartir? Sí. ¿En dónde tenías que poner? Creo que tenés que tocar compartir pantalla y ahí debería saltarte la opción para. Ya Sí, qué está. caro que hace. Dale Ya ya estoy. apagado. Buenas, Nacho. Buenas, Juancho. Bueno, ahora seguro sí. Fíjate ahí. Ahora yo voy bárbaro. ¿Puedes compartir? Sí, listo, amigo, ya está. Ya estamos. Ahí está. No, espera. ¿Para qué voy a compartirla? Me va a agarrar tortícolis, pero lo veo más grande. Es muy chico el monitor de mi compu y es muy grande el monitor, el doble monitor que tengo. Como todo trader de bien, siempre hay que tener más de un monitor, dicen, ¿no? Bueno, arrancamos por el dólar. Dólar sigue escalando. Ya estamos en 2.22, 2.23, así que ya no es lo mismo que dolarizar a 196, 202. Ya el dólar subió mucho y en muy poco tiempo. A mí también, les repito, me dolió y mucho haber largado los bonos en pesos. Yo estaba bastante encariñado también, pero la realidad es que el dólar se iba a poner picante. Enero y febrero, estacionalmente, siempre el dólar le suele ganar a la inflación. Son meses bastante calentitos, ¿no? Entonces, era normal que esto ocurra y más con este contexto, porque estamos en un contexto bastante apremiante que al FMI se le paga, que no se le paga, que pin, que pun. Bueno. Esto hace que el tipo de cambio del dólar MEP, y muestro específicamente el dólar MEP del AL30 y del GD, porque justamente son los dos bonos más líquidos y es donde más, son los dos instrumentos que más se utilizan para dolarizar directamente, ¿no? Entonces, bueno, AL30, en lo que es en D, sigue siendo el bono más barato por escándalo. En un momento se puso arriba del AL29, pero enseguida corrigió. Contra todos los demás ratios que lo ven más fácil en bonistas. Sigue siendo el bono más atractivo, ¿no? Perdón, acá no. Eso es. ¿Cómo se nota que bonistas casi ni lo uso? Ratio bono, acá está. Al 29, barato contra todos, menos contra el al 30. Y el al 30, bueno, es el bono más barato por ratio, es el que más upside de TIR tiene. Entonces, por donde lo mire, me dice lo mismo. Si vamos a ver el gráfico del al 30. Individualmente es clara zona de rebote esta. Yo creo que debería rebotar hasta los 33, $34 de taquito, sin ponerse nervioso. Esperen que lo vamos a ver acá el gráfico en matriz. Mientras carga matriz, bueno, ya cargó al 30D. Ahí parece que se le costó ponerse arriba de los 28, pero me parece que de acá podemos tener un rebote, por lo menos en la zona del 32, $33, ¿no? Estamos en clara zona de rebote y creo que si hay pago bueno, tenemos divergencia, RSI, MACD. Si tenemos pago mañana ¿cómo se llama? Del vencimiento este con el FMI, seguramente tengamos algún rebote al 30 en pesos.
seguramente vaya a máximos históricos pronto. Bueno, ya acá tenemos un mínimo decreciente, ya estamos arriba de los 6.400, que es una zona de congestión, seguramente vayamos a los 6.800 y a los 7.000, el AL29 está muy parecido, sé que muchos todavía tienen el AL29, son bastante parecidos a los gráficos en pesos, ¿no? El AL29 creo que hizo un nuevo mínimo en dólares, así que lo vamos a chusmear. Sí, hizo un nuevo mínimo hace dos ruedas, cuando llegó a 29,21, pero bueno, este canalcito pobre lamentablemente no corre más. Pero bueno, también está en zona de rebote, ¿no? Más pesado, menos líquido, ¿sí? GD30, también muy parecido en versión D. También hizo nuevo mínimo la otra semana. Estamos en clara zona de rebote. La realidad es esa, ¿no? Me parece que de acá los bonos van a rebotar. Lo que es bonos en pesos, y a mí todavía no me es muy atractivo el tema de, aguárdenme un segundito, de los bonos en pesos, todavía me parece que el dólar puede seguir recorriendo un poco más, por más que haya si hay acuerdo con el FMI, es lo mismo que le vengo diciendo hace semanas, los bonos que más van a subir son los bonos en dólares, los bonos en pesos lamentablemente están caros por paridad y tiene, más allá de que si siguen subiendo van a estar aún más caros. La realidad es esa, ¿no? El uptier del par 6%, ¿no? Hace no mucho estábamos en 50 y pico por ciento. Realmente son bonos que un mal escenario le va a doler doble, incluso por paridad y también por tipo de cambio, ¿no? O sea, vamos a tener baja de paridad, suba de TIR y encima licuación, por así decirlo. Se le va a pasar la licuadora por encima. Y de los bonos Badra, bueno, ya el PBR rinde 50 y pico de TIR, entonces por ahí puede llegar a andar para el que le interese algo de cash flow, porque no solo porque le interese, sino porque por ahí tenga esa necesidad. El PBI 22, 51 de TIR, es un bono más corto, es normal que rinda un poco menos que los demás, porque es más corto. El BAI 23 es un bono poco líquido, está a 78,50, está lejos de ese 64 de TIR que hemos tenido. El BNI 22 es otro bono Badra interesante, lamentablemente no tiene casi nada de liquidez, prácticamente nula la liquidez que tiene ese bono. Entonces, realmente va a costar un huevo entrar y también va a costar un huevo salir para el que quiera salir. Del BNI 22 llegado el momento. Entonces, tengan cuidado con eso. Después, bueno, lo que es TB23, lo que es Dollar Link, y volvemos a la plataforma de Brío, que no sé para qué la cerré. Yo veo que muchos me preguntan por privado, Agustín, que no sé si anda por acá, el otro día me preguntó por el TB23. La realidad es que yo entré a ver el TB23 y había unas puntas de 2, 3 pesos de diferencia por bono, entonces no sé hasta dónde lo podemos tomar en cuenta como parámetro de algo, ¿no? Porque la verdad es que bajó bastante la liquidez en los bonos Dollar Link, sobre todo en este, en la parte larga. ¿No estoy compartiendo? Sí, ¿cómo que no? Me figura que sí, que estoy compartiendo. Se ve Trading View. Ah, sí, ya sé. Ah, esa es la idea. Porque sí, quería sí. Que vean el 104,75 que vale. No, entonces se ve bien. Se ve. Acá en Trading View. Miren, el estocástico Forever and Ever en sobrecompra en el dólar oficial. ¿Dónde estamos? Acá, TV23. Fíjense, las puntas, así como aparecen medios locas acá, generalmente durante la rueda se da lo mismo, entonces para coberturas sigue siendo un bono más que atractivo y los rendimientos que tienen son interesantes. Realmente acá bajó 2 pesos de máximo. Y las puntas muchas veces no reflejan exactamente lo que está ocurriendo, ese es el precio de cierre, pero yo vi órdenes de venta en 11.400, 11.300, de las puntas de compra en 10.200, entonces que uno le pega una punta y el otro lo deje de pegar hace que el bono tenga una suba o una baja drástica en un día, ¿no? Entonces eso por la poca liquidez que está teniendo incluso este instrumento que era de los más líquidos del mercado, ¿no? Así que para el que busca cobertura no hay ningún tipo de problema.
Para mí es el mejor por la duration que tiene, y si no, bueno, tienen esas ON que van sacando balas, bull market, empresas de ONs que ajusten por dólar link. El problema de ellas es la liquidez, obviamente. La liquidez es un tema fundamental. Así que bueno, estamos ahí con el tema bonos, que ahí lo vimos para Juan. Voy a presentar acá que está entre nosotros Sofi. Sofía Alejos, que creo que anda por ahí en el chat. Ella se... junto a Rodri, que ya lo conocen, y a Diego Gallo, que también lo conocen. La idea es ofrecerle a ustedes, a aquellos que estén a full meta, laburar all day en la calle y no puedan quizás seguir las ideas de inversión que vamos mandando con Santi, o las ven fuera de horario. Ellos se encargan de operar por ustedes y de seguir estas ideas de trading que vayamos mandando. Obviamente eso no incluye el servicio, los honorarios, si los hay, arréglenlo con ellos en particular. Así que bueno, Sofi está acá entre ustedes. Por ahí ahora, si se anima, se presenta, y después cualquier cosa me piden el WhatsApp a mí y se contactan con ella, porque a Rodri y a Diego ya lo conocen, repito. Rodri, bueno, estaba conmigo antes editando los videos, y Diego estaba conmigo en DGE, así que bueno, la idea es que tengan otra alternativa más para aquellos que por cuestiones laborales no puedan estar presentes durante el horario bursátil, ¿no? Y les interese seguir de alguna forma más activa lo que mandamos. Así que bueno, si no anda por ahí, seguimos y vemos lo que es acciones argentinas, y después lo dejo a Santi ver el panorama internacional. Galicia, vamos a arrancar con Galicia. Perdón, vamos a arrancar como corresponde. Vamos a arrancar con el Merval. Bancó los $360. Me gustó eso, ¿sí? Pero bueno, en 380 hay claramente una zona de resistencia muy importante, de muchos contactos. Esperen que le voy a sacar las medias para que no haya tantos colores. Lo vamos a tratar de dibujar. Ahí. 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 Acá, acá también. Es una zona crítica, ¿no? Es una zona crítica, diría mi el querido Rick Descartes, tan amigo de Santi también. Así que bueno, acá también es una zona importante. Entonces, bueno, clave romper esa zona por ahí. El driver que necesitamos es una buena noticia con el FMI para que pueda romper. Y bueno, ir por los 4.17, ¿no? Los 4.17 es otra zona clave, de muchos contactos también para el Merval. En dólares, ¿no? Esto es el Merval ajustado por el CCL de Galicia. Hay algunos que lo ajustan por el CCL de YPF. Para mí el de Galicia es el más importante, simplemente porque es el más líquido, nada más que por eso. No es que yo tenga algún tipo de preferencia por una acción sobre la otra, ¿no? Entonces, bueno, tengamos en cuenta que estas zonas son importantes para el Merval, ¿sí? Por otro lado, Galicia. Bien, bien. Acá yo este soporte no lo tenía en mente, pero bueno, no creí que lo fuera a respetar de esa forma. Ahí abajo de los $8, los 7.70, 7.80. Pero bueno, no se puede meter acá adentro, no puede cerrar ahí adentro todavía, ni hablar de volverse a meter en el canal. De eso estamos totalmente lejos, lejos de las medias también, ¿sí? El estocástico y el MACD se ven bien. Presenta earning dentro de poco. Bueno, igual acá sabemos que no es Estados Unidos. Acá es, la verdad, que bastante poco relevante el tema de los earnings en lo que es el mercado local y en emergentes en general. La verdad que es más político, sí, que otra cosa. Acá no, factor, Gus. ¿Te acordás que a veces, incluso presentaban durante la rueda, recuerdo hace un tiempo, y ni siquiera subían la volatilidad de las opciones, me acuerdo? Así que lo importante que es. Y bueno, también en Brasil, yo en Brasil he visto, ¿te acordás? Petrobras, me acuerdo, hoy presenta balance Petrobras y ni se inmutaba, pero claro, había paro de camiones porque subían la nafta en Brasil y ahí la cosa se picaba en Petrobras. Pero bueno, Argentina eso no es tan relevante, como si por ahí en una empresa americana diría que es crucial. Pero bueno, está pesada Galicia, sí, seguramente si el Merval rompe va a acompañar. La realidad es que, como les venía mostrando, Galicia está muy cara contra los demás bancos. Fíjense, Banco Macro, por ejemplo,
lo cerca que está de mínimos. Comparado con Galicia, ¿no? De los mínimos del Corona, los mínimos del Corona en Banco Macro, esperen que lo voy a agrandar. 28 de octubre del 20, no fue con el Corona esto, siguió bajando después, fue $11.56. Estamos en 12.80 y llegamos a estar en 2, o sea, estamos cerca de los mínimos. Nada que ver con Galicia, donde sí, Galicia tiene cierto recorrido. O sea, puede seguir bajando hasta mínimo. Los mínimos de Galicia creo que fueron los 5.79. Estamos mucho más lejos de mínimos que... bueno, estamos a 33% de baja a mínimos con Galicia. Con Banco Macro estamos a bastante menos. Vamos a ver exactamente a cuánto. Banco Macro es un caso. Superbil es similar. Pero me parece que el más pronunciado es este, Macro. Bueno, hasta mínimo Macro tiene 10.41%. O sea, tiene para bajar, pero mucho menos. Superbil. Bueno, Superbil el mínimo 1.29, estamos en 1.76. Tiene 29% para bajar. A ver, francés, vamos a ver el francés y listo. Ya completamos el cuarteto. El que alguna vez fue el cuarteto mágico, hoy lejos está de serlo, ¿no? El cuarteto de las pesadillas ahora. 27.44. Claramente Macro es el más atrasado, entonces a priori, para el que quiera armar posición en bancos argentinos, parece que la ecuación es muy fácil. El problema de Macro es que si uno quiere buscar algún tipo de... Lo mismo que con francés y Superbil, ¿no? Aunque estos no estén tan atrasados, si uno quiere buscar algún tipo de cobertura con opciones, se va a quedar a mitad de camino. Y lamentablemente no va a tener la suficiente profundidad de mercado como para poder aprovecharla, ¿no? Bueno, YPF, que siempre la piden. Otra vez los benditos $4, que siempre cuestan un huevo y medio, perdón la expresión, sé que hay damas acá, la EMA de 55 justo ahí, pero estamos en claro rango, ¿no? Si no puede romper acá... Por ahí volvamos a los 3.60, que parece zona de compra. Abajo de 3.60 es para llevar, tarde o temprano tenés rebote, es claro eso. Y teníamos una resistencia de fierro en los 5.60, ¿no? Que en caso de romperla, ahí me animo a decir que salimos de mercado bajista, ¿no? Podemos empezar, ahí sí podemos tener un lindo rally que seguramente te lleve por lo menos a los $12, pero tenemos que romper en el mediano plazo, no va a llegar de 5.50 a 12 en un día. Pero tiene que salir de esta zona. La verdad es que esta zona le está costando bastante. Las medias de 100 y de 200 le cuestan bastante a YPF romper. Vamos a sacar este triángulo que ya quedó obsoleto también. Entonces estamos en una zona también bastante complicada, ¿no? Tiene que salir de todo esto y son muchas las resistencias que tiene, que se le han puesto por delante más de una vez. Bueno, en pesos. La querida YPF en peso, bastante técnica también. Bueno, acá vino la otra vez a buscar la 2.200 y salió, pero no puede con esta zona, ¿no? Los 920, que es la base que yo tengo lanzada, todavía no la pudo romper. Me parece que es una resistencia más que importante. Sí, acá no pudo, acá tampoco. Así que bueno, en caso de romperla, seguramente acelere al alza. Y vayamos a 1050, 1060 pesos, ¿no? Pero bueno, primero tendría que romper acá y después pasar los 960. Así que bueno, vamos a ver si se da esta suba, qué tanto es gracias al CCL y qué tanto es por suba genuina del papel en Wall Street, ¿no? Que eso sería lo mejor, que esto suba porque sube el ADR, ¿no? Que suba porque sube el CCL. Así que bueno, más si comparamos los gráficos, uno ve esto y dice, pucha, esto está claramente alcista. Y cuando uno ve la ADR, nada que ver, ¿no? Así que bueno, esto es la magia del CCL. Pampita, justo en la mitad del canal también. Esa es una que a mí me gusta y mucho. Me gusta esta zona para Pampa. Tenemos mucho Argentina, nosotros tenemos muchos, tenemos CEPU, también tenemos Transener, Tegenio 4, tenemos varias energéticas, por eso Pampa no la sumo a la lista, pero para el que no tiene ninguna, me parece que Pampa es interesante, es importante en esta zona
vale la pena, ¿no? Jugar un poquito porque puede ser que tengamos una baja 17,60 esta zona también, ¿no? Y después, ¿por qué no ir a buscar la EMA de 200 de nuevo acá en la zona de 17,37, con 40? Pero bueno, me gusta Pampa, no tenemos posición porque ya tenemos muchas otras y por eso, si bien vi la oportunidad de largar acá arriba, largamos. Pero en esta zona me parece que ya se pone interesante de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, miren esto, bueno, el estocástico también pegando la vuelta. Está linda Pampa. Pero traten de no sobreponderarme en riesgo argentino, porque me compran los bonos, me compran las acciones también, y ya tenemos bastante riesgo con vivir en Argentina y laburar en Argentina, la mayoría de ustedes. Entonces, está bueno que por ahí prioricen a la hora, bueno, a ver, tengo Gazprom o Pampa, ¿qué compro? Mandaron alerta de no sé, de App, Santi mandó Apple y Gus mandó Mola, ¿qué compro? Y bueno, traten de priorizar y también el tamaño de las posiciones por la liquidez de comprar lo que es fuera de riesgo argentino, ¿no? Porque no me guste, sino porque estaríamos haciendo prácticamente un all-in encubierto por todo lo que les acabo de exponer recién, ¿no? Bueno, Pam, Loma que pidieron ahí y seguimos, esperen, a ver, esperen que tenemos que ver Pampa en pesos, que bueno, me imagino un gráfico bastante vertical haciendo nuevos máximos. Bueno, no pudo hacer nuevos máximos, las últimas ruedas se pinchó. Pero, a ver la de 10, que esto está bastante parabólico también, bastante cerca de la otra. Pero bueno, Pampa sigue alcista en pesos y en dólares también, aunque en menor medida. Loma. Lomita está feíta, está pesada. Pero bueno, si tenemos rebote de Argentina, yo pensé que acá se me iba a volver a meter adentro de este rango, pero no pudo, está pesada Loma, la verdad que está bastante pesada. En semanal también está fea, está feucha, pero bueno, se alejó bastante de las de 200. Si tenemos rebote en general, debería acompañar. Así que yo por ahora mantendría, ¿no? Loma, pero la verdad que está. No me gustó cómo rechazó esta zona en los 5.76 y eso que los demás activos argentinos no están tan mal. Pero bueno, Loma fue una de las primeras en subir, eso hay que reconocerlo también, ¿no? En todos los últimos, las últimas subas que hubo de Argentina del 2018 para acá, Loma fue pionera antes que los bancos, eso muy poca gente se ha dado cuenta de eso. Y que ahora sea de las primeras en bajar me genera un poco de ruido, pero bueno. La realidad es que Real Estate Argentina, todo lo que es construcciones, Loma es el jugador insignia. Entonces, me parece que en ese escenario no veo una Loma destruyéndose con todo lo demás de fiesta. Muy difícil que eso pase. Más con este tipo de gobierno, ¿no? Lo que es construcción, vamos a ver cómo está Holcim en CCL. A ver cómo está Holcim. Y después vemos la otra que pidieron ahí, Agrometal. 70 centavos de dólar. Bueno, Holcim en esta ¿Después las zona puede 30. comparar a Loma y a Holcim? Así una sobre la otra, a Sí. ver el ratio cómo están. Estaba más barata Holcim. La última vez estaba más barata Holcim, pero vamos a verla en pesos más fácil. Está muy en piso Holcim. Miren. Ojo, igual Loma Negra tiene poca historia porque arrancó a cotizar en bolsa hace muy poquito. Loma Negra arrancó en 2018, 2017, me acuerdo. Entonces, no tiene mucho historial. Pero bueno, a priori en esta zona claramente parece más atractivo estar en Holcim que en Loma, ¿no? 0,59 el ratio, llegó a estar en 1,91. Así va a estar más, ¿no? Pero no, ni pensar en máximo histórico. Por lo menos acá, a mitad del río, 38% en acciones de Loma no parece poco atractivo. Combi. Sociedad Comercial del Plata. Uf, está realcista esto. Bastante bullish, come. Bastante realcista y ya no vale tres mangos. Pero bueno, come. No es de mis predilectas. Hegel, a verla en. Vamos a verla en. ¿Cómo se llama? En CCL.
Bueno, no pudo con la de 200 en CCL en semanal. Feo eso. Está poniendo la 21. Bueno, esto indica cierto agotamiento. Por ahí acá en la zona de 2,5 centavos de dólar. Parece poco, pero ¿cuánto es? A ver, en porcentaje es más quizás de lo que aparenta. 7, no es tanto. 7,77%. Vamos a ver qué hace ahí. Si puede bancar esa parte, si puede bancar esa zona, puede llegar a andar. Ahí. Y si era bueno, en 2 centavos de dólar también, donde está la media de 100. Y ahí sí, 25 en dólares, acá. Pero bueno, bastante sobreestiradita igual come, ¿eh? Bueno, en dólares subió bastante. Desde los mínimos. 772% en dólares, hasta máximo 218% en dólares, nada más. Agrometal. ver. 16 centavos de dólar. Empezó a pinchar un poquito. Pero en esta zona no me disgusta tanto. A ver, en diario. Ah, en diario sí, se ve más lindo. En esta zona está bueno. Me gusta agro acá. En dólares está bien. Medio penny. Ojo que está medio penny de recontra penny stock. Ojo que esta está bastante ilíquida. La última vez que la vi estaba totalmente inoperable. Hace un par de meses y era terrible. Era prácticamente tierra de nadie. Así que ojo con eso. Pero no me disgusta en esta zona, ¿eh? La de 200 diaria en CCL, en pesos, 28 pesos. Bancó la de 100, pero me gusta más el gráfico en dólares que en pesos. ¿Quién lo diría, no? Pero bueno, si les interesa y les gusta, pueden sumar posición de agro, pero tengan en cuenta la liquidez. La liquidez es muy escasa. Es muy escasa y es muy difícil salir de estas cosas. Empiecen a armar de a poco si quieren armar agrometal. Hoy estuvimos en Mola, que es más o menos riesgo agropecuario. Esto, querramos o no, va de la mano. ¿Sí? Aunque también hay otras cosas que incluyen y mucho, tema de crédito para maquinaria, etcétera. Pero bueno, traten de no sobreexponerme a riesgo argentino. ¿Sí? Vamos con Teco. Ahí la vemos el ADR. Teco en pesos. ¿Cuánto hace que no miro este gráfico? Bueno. Mucha vela de rechazo, está pesadita. Yo le soy sincero. Prefiero Cablevisión toda la vida. Pero bueno, te digo, en dólares no están tan malas zonas. No sé si sería mi prioridad. Preferiría tener otra. Pero prefiero toda la vida, prefiero Cablevisión. Toda la vida. IRCP, irse a propiedades comerciales. Sigue en la misma zona, siempre está igual. Siempre que la veo está igual. Esta no me disgusta para seguir acumulando en esta zona. Tengan en cuenta que la liquidez es un desastre. Lucho, Luciano, si vos la quisiste comprar o operar, habrás visto que la liquidez es malísima, tanto afuera como acá. Acá también es muy líquida, es muy líquida. Es para comprar muy de a poco y muy de largo plazo, es para los que se armen de paciencia, igual que Sami. Pero esta es una empresa que está muy ligada al consumo, ¿no? Si uno cree que va a haber país el día de mañana, está. Para mí, en esa cartera de A, si uno quiere armar una cartera de Argy pasiva de largo plazo, banco ya sabemos cuál es, banco macro. Por lo que vimos recién, no hay duda de que si armamos una cartera pasiva de Argy pensando de acá 4 o 5 años, banco macro no puede faltar. Esta para mí tampoco. Como tampoco debería faltar Sami, como tampoco debería faltar una de rubro construcción, ya sea Loma o Holcim. Cablevisión sumaría yo también. Transener. Y esta para lo que es consumo, para mí tampoco puede faltar. IRCP no puede faltar. Pero bueno, ya estamos, no sé. Lo dejo a Santi que hable de las cripto y de la XMP. ¿Estás ahí? Así llegamos para el partido. Sí, estamos. Nada, no, vamos a empezar ahora.
Pero bueno, básicamente salvó Apple hoy. O sea, yo pienso que es el piso, pero bueno, estamos expuestos a un poco más de volatilidad por ahí. Si, bueno, si hoy Apple salía mal, mañana viernes cierro la vela semanal. Bueno, Apple ahora está 5% arriba. Si llega a cerrar el semanal así, les diría que casi prácticamente, esto es todo por ahora lo que nos espera mañana, vamos a tener una divergencia oculta alcista en el semanal de Apple, lo que es bastante, bastante bueno. Obviamente arriba de 171 confirmaríamos, pero bueno, falta un poco todavía. Vamos a arrancar con el SPX y de por qué pienso que es piso para mí, pero voy a limpiar esto, porque esto era una zona intra que tenía. La caja la voy a dejar así para así no te mandas a esta. La verdad es que me habíamos dicho que esto parecía distribución y esperaba que baje, pero lo que esperaba es por lo menos tener un retesteo y volver a probar esta zona del rango, el piso, y volver a salir. Lo que espero ahora es lo mismo, ¿sí? Un rebote bastante importante, creo que es como a este ritmo creo que es bastante, pero sigue traicionando el mouse, es un rebote de un 4%. Yo creo que vimos piso acá, en esta vela, la vela del lunes. Esa vela con mucho volumen, muchísimo volumen, justo abajo de este soporte. Esto es la famosa casa de liquidez. Y fíjense que todavía no pudo cerrar abajo. Así que por ahora la verdad es que esperaría que es piso, y creo que es piso bastante, bastante seguro. Más que nada por dos cosas. Estoy viendo el volumen bajar. Lo que yo esperé si esto siguiera sería ruptura con mucho volumen y seguir a la baja. Y además veo un VIX que ya empezó a calmarse. No puede con un pivot que este lo tengo marcado ya hace bastante. Y son zonas que uso siempre en las correcciones para ver si realmente estamos ante una corrección o si estamos ante por ahí algo un poco más importante. Como les decía, con un VIX arriba de 44, yo me empiezo ya a preocupar porque si se fijan todas las correcciones del mercado, fuera de las que tuvimos por drivers negativos, por así decirlo, es decir, por ejemplo acá, todo lo que fue la crisis subprime y el COVID, nunca cerramos arriba de 44. Entonces esa es más o menos la línea en la arena. Obviamente la primera señal de alerta son los 31. La verdad es que tuvimos bastante intentos, tenemos mucha gente long, está prácticamente todo el mercado long VIX, y generalmente cuando pasan esas cosas es cuando empezás a ver que el mercado empieza poco a poco a recomponerse. La verdad es que mientras estemos arriba de 42.80, incluso 42.60, lo que espero yo es por lo menos quedarnos un poco más lateral y probar de vuelta los 4.530 puntos. Y si recuperamos los 4.530 puntos, vamos a hacer nuevos máximos. Viendo Apple, por ahora, por lo menos con los datos que tenemos ahora, estoy bastante positivo y creo que vamos a probar de vuelta esta zona. El Nasdaq por ahí está un poco más complicado. Está encerrado entre estos máximos y la última zona que nos funcionó como soporte en las últimas correcciones. Y diría que sería clave hacer un retesteo acá como soporte y volver a salir a la 200. Y si la verdad que viendo las distancias que tenemos a las diferentes zonas, el Nasdaq tenés un 7,5% a la 200. Y un 13% casi al último soporte. La verdad que a mis ojos, yo estaría acumulando algo de tecnológicas para ver si puedo tener por lo menos un retesteo de la 200. Obviamente, si perdemos esta zona, ya empieza a verse un poquito más pesado. El Nasdaq estaba más pesado, está abajo de la 55. El SPX no está, es más, el SPX está muchísimo mejor.
Y el Laut está ahí luchando, pero tampoco. El Laut está un poco mejor. Los que están más complicados son el Nasdaq y el Russell. El Russell siendo el más, claramente, el más complicado. Pero bueno, por ahora defendiendo los mínimos. Pero bueno, la verdad, yo les diría que bueno, los que llegaron hasta acá ya vieron el grueso de la volatilidad que vamos a tener en esta corrección. Además, bueno, ahora ya reportó Apple y el VIX va a caer, van a caer la volatilidad de las opciones, así que yo creería que lo peor ya pasó. Obviamente también tenemos que estar preparados mentalmente para qué pasa si tenemos un cierre abajo de los mínimos, ¿no? Si tenemos un cierre abajo de los mínimos, les diría que ahí sí vamos a entrar en un terreno seguramente con el VIX arriba de 44, 45 puntos. Y les diría que por lo menos en el semanal recién tenés algo en 4.000 redondo y si no los 3.500. Es clave esa zona. Y en el diario, sí, también los 4.000, toda esta zona, las 4.000 más o menos y si no esta zona, que fueron los máximos de 2020, de hace casi 2 años, bueno, un año y pico de moneda, ¿no? La verdad, por ahora, eso es lo que yo manejo. Yo creo que por ahora es una oportunidad para comprar papeles buenos y baratos. Bueno, Apple ya, por lo menos algo que entra un poco mañana, más complicado, esta gente frena los earnings. Pero bueno, Apple retestió este pivot acá, que fue el último máximo en realidad, que nunca lo probó acá, pero fue un intento muy tímido y tenía que en algún momento probarlo de vuelta porque después de que rompió esto fue cuando entró esa fase parabólica que fue una locura. Lo retestió con esta vela y la verdad, por ahora, bastante bien, bastante bien. Microsoft probó la 200, cerró arriba. Dejó un doji ahí medio tramposo, reportó ayer muy buenos números, subió como un 5 y pico, retestió la 200, que yo le decía, 2.93 me parece una buena zona para empezar a comprar, sobre todo después de que tuviste este movimiento donde cerraste abajo, pones a todos beige, se vuela, lo retesté y sale de vuelta, y pienso igual, Apple no probaba la 200 desde prácticamente desde la crisis COVID, si querés decir, la rompí, la volví a recuperar, está bien. Esta zona, en 2018, hacía 3, casi 4 años que Microsoft no tocaba la 200. Si nos ponemos a mirar Google, todos los pesos pesados del mercado, Google está abajo. Pero bueno, reporta en un par de días. Está fea, sí. Pero bueno, si llega a recuperar esta zona, me interesaría un poco más. Sí, el semanal está ahí. Pero bueno. Hay que estar rápido en estas correcciones para ver si tenés un mínimo atisbo de recuperación, como le pasó a Microsoft. Yo creo que por ahora son todas oportunidades de compra. Eso, básicamente los índices, obviamente los cash, los ETF van a estar bastante similares. Sí, están iguales, así que eso, la verdad que no hay mucha diferencia. Después, bueno, el petróleo. La verdad es que el petróleo bastante bien. Toleró toda la caída, incluso volvió a probar esta zona de máximos y salió. Y lo que les decía la otra vez, la verdad que el semanal está muy bien. La verdad que el semanal está muy bien y les diría que para mí, antes de pegar un pequeño recorte, va a ir a intentar la zona de los 93, pero bueno. Yo ya empiezo a poner foco en esto y les diría que mientras tengamos un cierre mensual que creo que nos queda esta rueda y dos más, lo más probable es que veamos un petróleo en la zona de los 110, 107 dólares, toda esta zona, incluso un poco más, hasta los 115. Está bastante bien. Yo creo que lo que es commodities este año va a seguir siendo bueno. Y está demostrando fortaleza, que generalmente no pasaba antes, lo que es petróleo y soja, a veces cuando recortaba todo lo que es renta variable, tenía cierta trastabilleo que no hay. La verdad es que no hay, y eso la verdad es que es bastante bueno, porque
si realmente es como el escenario que yo me planteo, que estamos viendo un piso en acciones y va a empezar a comprimir más la volatilidad, yo creo que el petróleo va a arrancar y va a poner la quinta y va a salir, ¿no? Pero bueno, obviamente no vamos a ir en línea recta, como decimos siempre, va a ir haciendo el zigzag. Pero les diría, para los que tienen petróleo, los que tienen las man de APA, que es una acción que me gusta bastante, integrada de petróleo, o Vista, o la que a ustedes les guste más, les diría que esperen la zona 93, tomar un poco de ganancias y esperar a largo plazo la zona de 107, $115. Lo que es oro, la verdad es que no hay mucho que decir, sigue en la misma zona. Les diría, para los que tienen minera, yo tengo algo, no sé por qué me aprieto el gráfico, cualquier cierre bajo esta zona, voy a estar manejando un poco el riesgo, seguramente larga las mineras y las voy a seguir ordenando como las odio siempre, si cierra bajo esta zona. Si cierra bajo esta zona, les diría que seguramente volvamos al piso del rango, más o menos en los 1720. Si ya confirma eso, la verdad que este mínimo, este máximo decreciente, perdón, no me gusta mucho. Pero bueno, es una época complicada para el oro, es una época complicada para la plata, que bueno, por ahora pudo bancar esta zona que estaba, la tenía hace rato. El semanal de plata estaba un poco complicado. Lo que quiero ver. Quería ver si había divergencia bajista oculta, pero no. Así que la verdad, bueno, la plata, mientras banque esta zona, incluso todas las medias, tenés todas las medias abajo, yo creo que por lo menos lateral en el peor de los casos por ahora. El oro también, al límite, ya si cierra abajo esta zona del semanal, no me gusta tanto. Lo que es agro, que viene bastante bien. La soja, el contrato de mayo haciendo nuevos máximos históricos, cerrando los máximos. Está muy bien esto. La verdad que está muy bien. Tenés una pequeña divergencia bajista, así que yo creo que por lo menos vamos a probar de vuelta los 1.432 centavos, pero está muy bien. La verdad que la soja, el semanal está muy bien. Y bueno, el mensual, vamos a pasar al. Y el semanal está muy bien. El semanal está muy bien y les diría que sí, esta zona, más o menos los 1.538, los va a probar. La verdad es que viene bien. El maíz también viene bien. Sí, lo que es agro, les diría que es por lo menos de hoy, es lo mejor que vimos con el petróleo, los mejores gráficos. Sí, el maíz está muy bien. Esperaría máximos del contrato de mayo, perdón, y para irnos más a largo con el continuo, sí, espero suba todavía en lo que es agro. Después, bueno, trigo, el trigo venía muy manejado por todo el quilombo con Ucrania y con Rusia. Ucrania es uno de los principales puertos y productores de trigo y girasol. La verdad es que esperaría un poquito más de baja. Esperaría un poco más de baja, como poco, 778 centavos, y esperaría que vuelva de vuelta a los mínimos del rango. Que viendo el semanado, 780. Sí, esperaría que 780 sea piso. Tiene este doji acá que me gusta y el de la 21. Divergencia oculta alcista. Sí, yo creo que el trigo va a seguir. Sí, el agro va. Yo creo que va a seguir subiendo por lo menos en buena parte del año. La verdad está bastante, bastante bien. ¿Qué me preguntan? Sí, el Sony me acuerdo, me han preguntado. Netflix. Mirá, Netflix, Hernán. Puedo decir nada, la verdad que. O sea, desde el punto de vista, hay ciertos momentos en los que vos, para comprar acciones, no te podés valer del análisis técnico.
Y también, acá tengo una EMA, yo uso a veces una simple, la 314, pero bueno, no le den bola. Cuando vos ves una empresa como Netflix, cuando yo les decía que a mí me gustaba Netflix, no era por AT, no era por nada. Cuando ves, perdón, ¿eh? La manda el mouse. Está. Cuando vos ves una empresa como Netflix cotizando al menos 50% de su máximo, compras. No es ninguna ciencia. Ponele que si te quisieras poner esotérico, te vas al mensual y decís, tenés un techo acá. Sí, tenés un techo. Felicidad, está bien. Pero no, no tiene por qué ser tan complejo. Cae Netflix 50%, comprá. Comprá. Es así. Si Netflix cae 50%, yo compro. ¿Por qué? Porque es Netflix. Ese básicamente es el razonamiento que te diría por qué tenés que comprar Netflix o por qué tenés que comprar cualquier acción. Perfecto, ¿no? A mí, un valor, si me das Netflix menos 50%, fíjate que empezó a entrar los fondos. O sea, estás hablando de los mismos valores que tenía en 2018. Es una locura. O sea, volvió atrás 4 años en cuánto, ¿en cuánto tiempo? Nada, el 15 de noviembre hizo el techo. En 3 meses hizo pedazos, cayó un 50%, es una locura. Ese tipo de inversión siempre tienen que tener algo porque en estos tiempos de volatilidad que se hace todo mierda, te saca un poco de estrés de arriba, porque sabes que estás comprando algo muy bueno que está muy barato. Es más fácil estar comprado así. Sí, tiene competencia, pero igual, yendo al caso, o sea, es Netflix, es integrante en Nasdaq, que es una de las FANG AMG más grandes, o sea, es FANG AMG. Vos ves cualquiera de esas acciones en un descuento del 50% lo comprás y el mercado lo va a comprar. Es así. O sea, sé que va contraintuitivo, pero es así. A veces lo simple es mejor. Tesla. Tesla. Y la verdad. Hoy reportó, me parece, ayer, ¿no? Sí, ayer al cierre. Se metió abajo el banderín, eso, viste, por ahí es un poco no tan bueno. Pero bueno, estás la 200 EMA, que la trituró, y ahora tenés acá la 200 simple. Y además tenés la zona esta de los últimos máximos históricos. Te digo la verdad. Empezaría a comprar. Sí, empezaría a comprar. Vas a tener la 50 en 7,97. Es un poquito más abajo. Por acá. Sí, yo empezaría a comprar. Si no tenés Tesla, empezaría a comprar. ¿Cuánto es un recorte de máximos de un 35%? Me parece buena zona. Me parece, la verdad que me parece buena zona para empezar a comprar. Sí, tengo jubilado el mago de mierda este. Short VIX, mirá, Clau. Lo puedes jugar de dos formas. Podés usar ETFs. Bueno, yo hoy compré algo de este que es SB corta XY, que es un 0,5 short VIX. O sea, no es lineal al VIX, sino que se mueve un 0,5 inverso. Entonces es menos volátil. Yo sé ese por un tema de que ya vengo long del mercado, tengo TQQQ, no quiero pasarme de rosca estando tan short VIX. Entonces empecé a sumar acá. Esa es una de las formas. La otra forma es shortear BXX, que lo puedes hacer más, ahora se está haciendo crema, lo puedes hacer desde acá, desde TradeStation, y si no, la otra es lanzar puts del SPY. Lanzás. Como he hecho yo la semana pasada, creo que fue. Imagínate, la semana pasada que lancé los puts, fíjate, el SPY cayó. Bueno, los puts están haciendo plata, porque el VIX cayó bastante más. Por ejemplo, yo no me acuerdo, Carmen, pero ahí me fijo. Ya te... Yo lancé. Armé un spread en realidad, o sea, vendí y compré con tapa, porque si no es imposible, te sale. Yo lancé la 3,72 a 18 de marzo y compré la 3,69, es decir, te dan $3 de pérdida máxima.
Y bueno, esos son tus test trades que podés tomar para shortear VIX. A mí me gusta shortear VIX. Es más, creo que la última corrección, ¿te acordás que creo que había comprado unos puts? No me acuerdo de hecho. Pero a mí cada vez que hay una corrección me parece mucho más rentable shortear VIX que, y además comprar el dip. Ahí justo me llegó tu WhatsApp. Es este, SB corta X y Y, es este, el ETF, es 0,5X, no es tan volátil. Viste, el VIX es volátil, se te puede mover 25 o 30% en un día, entonces prefiero algo así que andar con otra cosa. Y después me has pedido Sony, creo. Y después me pidió José el Dixie. Sony, sí, hoy cayó bastante. Bueno, además del humor, habían dicho como que un analista que le pegó un downgrade, creo que se la pasó de hold a vender, porque por el tema de Microsoft, de la adquisición de Activision, y eso le dio bastante. Y mira, está bastante fea. La verdad es que lo que esperaría, por lo menos, es un retesteo de esta zona, que no sé si ya lo tuvimos. Y por lo menos un rebote hasta esa zona y oportunidad de salir. Yo creo que hoy, mañana, con el rebote que está teniendo el SPX, vamos a tener chance de salir. A ver cómo está el semanal. Sí, el semanal está bastante heavy. 95 seguro. Vamos a ver cómo cierra mañana, ¿no? Sí, 95, sí, 95. La 21 mensual y soporte. A ver si el mensual. No, no tenés. Sí, pero es muy leve, una leve divergencia. Pero bueno, generalmente las divergencias van a 21. Sí, 95, 98 es buena zona para volver a comprar. Son $4. Está en vos. Es decir, mira, la largo y vuelvo a jugármela a comprar $4. O estoy dispuesto a promediar acá más abajo. ¿Viste? Para mí, el modelo de Sony, lo fundamental, no está afectado por la compra de Microsoft. Sony sigue siendo la número uno en lo que es gaming. Así que creo que por ahora es ruido. Y acordate que reporta en 7 días. Para mí lo que es fundamental es que está bastante bien. Yo creo que 95 es un buen precio para volver a comprar. Si vos pensás que decís, bueno, me la quiero jugar con todo eso, es un 7%. Sí, es considerable. No me parece inválido decir, bueno, mirá, donde haya un rebote la largo. Si tengo un rebote a 105, 6, ideal. Y la vuelvo a comprar en 95. Me parece una buena medida. Seguramente es lo que haga yo. Sí, yo estoy con José. Nadie le hace la sombra a Netflix. Hay mucha competencia, pero el contenido que hace Netflix no es tan fácil de producir para otras compañías. Además, ninguna de las otras está tan en descuento. O sea, que se dedique exclusivamente al streaming. La verdad es que. Fof. Ya. No, esto estaba yendo al target. Bueno, llegamos al target, ¿se acuerdan? Había hecho 95, no, un poco más. Yo había hecho un poquito más, no, 100, a 100. No, vamos a 100. Sí, vamos a 100. Fíjate, creo que tenés una divergencia, sí, divergencia oculta semanal. Sí, esto va. Sí. Esto va así. Por lo menos a la zona de 6, a la zona de 100. Sí, esto te diría acá, por lo menos el primer trimestre va a seguir con furia, sí, subiendo con furia. Bastante, 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 bastante bullish. A ver qué más tiene. No sé si me estoy perdiendo algo, Dixie. Starbucks, la tengo en la lista porque la verdad que cayó muchísimo y ya me empieza a parecer bastante, bastante atractiva nada más por el hecho de que se incineró. Creo que, bueno, no sé cuánto estamos de máximo, pero el máximo, ¿cuánto fue? 126. Estamos $30 abajo de máximo. Es una locura. No sé si salió que querían como armar un sindicato 24%. Te diría que ya estás empezando a llegar a zonas muy interesantes. Todos estos viejos máximos que fijate que 2 veces de soporte. Y yo te diría que si no frena acá, frena en el gap.
y que va a terminar siendo los 200, más o menos en la zona 89. Exactamente, es una caja bastante grande, es un 7%, ¿sí? Pero si vos te pones a ver, tenés de alza y un 40. Entonces estás arreglando un 7, ponele que estés arreglando un 12, para hacer un 40, sí, es una compañía muy sólida además. Por ahí viste las tocadas finales, el reporte de earnings la semana que viene. Eso te da lo último, viste, la estocada final para agotar a todos los socios y empezar a subir. Si te soy honesto, para mí es una buena zona. O sea, si empezás a llegar a esta zona, que ya no le queda nada, son $2. 93.5 hasta 89 empezaría a comprar. Empezaría a comprar, la verdad que bastante bien. Y si vemos el semanal, sí, ves, 92.30 hasta 85. Abajo 85, obviamente ahí sí se acabó la fiesta y vas a 60. ¿Creo que va a pasar? No, la verdad que no. Necesitaba un respiro, porque la verdad es que, fíjate que la última corrección fue hace ya ahora en agosto, 2 años. 2 años y 4 meses. O sea, la última corrección fuerte fue la del COVID. Venía subiendo prácticamente en línea recta. Puedes probar la 55 como hizo acá, meterte una trampa, que esto fue un regalo en 48, y puede haber una trampita ahí, ¿viste? Una mechita así. Pero tiré mi primer área de interés ya está acá. Sí, ya está acá, 89 y hasta 85. Pero está bien. La verdad que es un lindo papel y a estos precios más. EWZ, así. Pues. Sí, Call of Duty y Diablo se llaman bastante. El tema es que no se sabe todavía. Primero que creo que hasta 2024 no toman control, digamos, de Activision, y creo que no se sabe todavía, no lo confirmó Microsoft, nunca lo dijo, si realmente iban a ser solo exclusivas de Xbox. Ese es el gran debate que hay y que Sony espera que no pase. Infosys. Está al límite. Te diría que esto está bien. Sí, $1,645. Sí. Pensé que estaba en rupias, es algo raro. Abajo de esta zona, 1,650, te diría que seguramente vuelva a los 1,550, 1,500. El mensual me preocupa un poco, pero bueno, ya tenés las 10 acá. Te diría que seguramente eso sea el por lo menos un soporte. Sí. Fíjate cómo confluye todo. Tenés la 200 diaria, el soporte está acá. Después vas al semanal, está igual, hay un soportecito, y en el mensual tenés la 10 simple. Esa zonita me gusta. La verdad, si te soy honesto, 1,645 vale la pena pegarle una compra. Y me dijiste nada más, no sé cuál era. Ah, JP la estaba viendo hoy. Está al límite. Me gustaría que recupere esta zona. Pero me gustaría, pero bueno, está justo, ¿viste? Está justo acá. ¿Viste? Vos decís, mientras esté arriba de esta zona, que se salvó hoy, mientras esté arriba de 144, te diría que está bastante bien. El semanal, ¿viste? Rechazó, pero bueno, basate en el diario. Yo te diría que te bases un poco en el diario, hay mucha volatilidad. Abajo de 144... se pone un poco más empinado y seguramente vuelvas a los 130. El mensual no me disgusta tanto. Ahora le queda un poquito más baja a 130, pero el mensual está bien. Sí, están todos bien. Es un ajuste más por ahí a lo sumo de algunos sectores, pero gracias, muchachos. Pero no me preocupa tanto este ajuste, porque la verdad es que mientras no rompamos las tendencias de largo. Nike, fíjate que tengo marcado este soporte, le metí una trampa abajo, lo recuperé y no hizo más nada. El semanal por ahora está ahí arriba. Si cierra así,
Ah, esta sí me gusta. Esto, cuando es el primero de abril, el último dominio. Acá. Tiene una divergencia oculta alcista en el mensual. Sí, la verdad me gusta. Tengo una, holdeo una, básicamente. Me gusta. Mientras no haga nuevo mínimo, te diría, vamos a darle un poco de changüí y pinta bien. El semanal está raro, tenés ese gap feo, pero bueno, ya el estocástico está empezando a llegar a sobreventa. La verdad que, nada, me parece que tiene ganas de seguir. Te diría vigilar ahí, pero si estás dudando de si comprar o no, yo te diría que mejor zona que esta, no creo que tengas. Estás arriesgando, no sé, un 2-3%, y si llega a ir al tope del rango es un 20%. Esta zona es ideal. Sí, yo Nike es como Apple, José. Yo compro y si me emperna lo que quiera, total, yo sé que tarde o temprano no lo vas a recuperar. Es, son esos papeles, viste, que si mirás Nike, o sea, es, creo que sí, es la pinturita. Ahora es joven, viste. Me han preguntado un poquito. Z me vamos a ver. Kucom. Está rotando lindo en el post. Kucom. En la 200 me gusta. Si da entrada, ¿no? Si llega a entrar en la 200. Sí. 150 hasta la 200. Pero si no. Sí, las dos. Sí, 150. Me encanta. Esta zona acá. Si llega a darlo, me gusta. Pinta bien, ¿eh? Y AM11 se destruyó. ¿Viste? Vamos a darle changüí a mañana a ver si recupera un poco. Si querés ser bullish de largo, no puede perder los 100. Yo creo que un rebote, por lo menos los 115 de vuelta, vamos a tener. Sí. El semanal ya no está tan lindo y el mensual tampoco está tan lindo. El mensual se puso bastante, bastante feito. Y tenés una divergencia que, bueno, por lo menos a la 21 sí, tenés divergencia. Si pierde 100, te diría que 72. Sí, 72. Sí, está bastante heavy. Si pierde 100, no pinta bien a largo. La verdad es que está bastante, bastante fea, ¿eh? Está bastante fea. Y viste, a medida. No, holder no. Holder de AMD, de Apple, Microsoft, sí, pero AMD es un sector medio, viste, complicado. EWZ para mí era piso cuando rompimos esta zona. Si creo que va a bajar, y yo creo que un poco sí. Sí, fíjate el semanal. Estás en la 200. Yo te diría, lo más probable es un testeo a la zona de 30 de vuelta. 29.50. De esta zona acá, 29, sí, hasta 29. No puede meterse abajo 29. Si se mete abajo 29 de vuelta, seguramente haga unos mínimos. Pero 30-50 mínimo, 30-40. E incluso un poquito más. La verdad que Brasil bastante bien. Viene subiendo contra viento marea, pues se destruyó todo. PBR, no sé si están a chocar. Que le había dicho que si rompíamos esta zona íbamos a retestearla seguramente como soporte. Y por ahora, la verdad que nada, esto es. Está súper fuerte. Sí, 16.50. O sea, pero sí está fuerte. Este retesteo acá es hermoso. Este retesteo, viste, todo este techo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 veces en 2019 lo probó, no pudo nunca y ya lo rompió. Una vez que rompes esto. Sí, no vas a quedarte volviendo acá. Lo más probable es que acelere. Porque es un techo de hace bastante tiempo y bastante testeado. Pinta bastante bien. La verdad de Brasil pinta bastante bien. Sé qué dice. Si te gusta. Interactive no te ofrece fracciones. Lo único que te ofrece fraccionado es Amazon y un par que valen como 3.000, 4.000 dólares. Pero la mayoría de las acciones no se pueden comprar fraccionadas. Es todo una.
El único que podés comprar fraccionado que yo sepa es Amazon, que creo que el mínimo es 0,2, 0,3, no me acuerdo. Pero el grueso de las acciones solo se puede comprar una. Como decía Igus, el negocio de Toro es el spread. Tenés fijar bien los spreads. Y lo que estás comprando en el Toro, cuando compras fraccional, no sé si te deja comprar acciones fraccional, Claudio seguro sepa, pero lo más probable que te estén ofreciendo como fraccional son los CFDs, que no son acciones. Esa es la principal diferencia. Nvidia creo que está haciendo piso. Estoy bastante seguro. Me gusta más que AMD, definitivamente. Siempre y cuando nos cerramos abajo 205, creo que está mejor que AMD. Está mucho mejor que AMD. Muchísimo mejor. Está intacta la tendencia semanal en Nvidia. En AMD no está intacta. Y ahora el mensual. El mensual está. Sí, mientras no cierra abajo 206, ¿sabes? 206 es el nivel. Sí, 206 es el nivel. A ver. Sí, 200, mientras no está abajo 206, está bastante bien. Lo que quiero ver, antes de pasar a otro papel, es que también, si tenés, no tuviste ningún mínimo ascendente después de este, lo estás haciendo ahora y tenés. Todavía no está confirmada claramente, probable divergencia oculta. Sin confirmar. Sin confirmar, pero pinta bien. Pinta mejor que AMD. Les diría que si quieren comprarse algo del sector, compren más Nvidia que AMD. Por lo menos por ahora es lo. Cisco. Linda trampa metió, se mueve igual que el espía. Veamos esa SQ, Santi, y pasamos a Sí. cripto. Dale. 53.60. Sí, 53.60 y abajo de 53.60. Y te diría que a los 45. Pero yo le apostaría a 53.60, que seguro será así. Esta zona acá me parece una buena zona para empezar a comprar. Sí, o empezar a comprar ahora. Pero el 5360 es una linda zona, me gusta. Cisco, Nvidia, la pasamos, José, y SQ. SQ estoy comprado, ya estoy comprado, sigo. Después de esta corrección. Y está feíta. La verdad está feíta. Está fea. Hizo lo mínimo, no hizo. Pero está fea. La verdad que sí. Pero bueno, ¿cuánto corrigió esto? 70, 64, 65% ya. Tocó acá, casi que tocó. Cuando esto rebote, lo ha rebotado un 40, 30%. Si no es piso. Pero bueno, hay que tenerle paciencia. Ya es una compra de lo destruida que está. La FANG, sí, son caras. Son caras. Eso en YouTube, después los huevos. Bueno, veamos, criptos. Bueno, las criptos también hoy la salvó Apple, básicamente, ¿eh? Están cerrando verde gracias a Apple, básicamente. La verdad es que espero un poco más de baja. Espero un retesteo de los 41.000, 42.000 y seguramente probamos de vuelta a 34, incluso vamos a ir hasta los 30.000, 29.000. Yo les diría que toda esta es una zona grande, pero bueno, no, ojalá pudiera ser más fácil. Toda esta zona es compra. Y la zona esta de arriba es venta. O sea, vender de 41.000 a 42.700, comprar desde 33.000 hasta 30.000, 29.500. Toda esa zona es compra y la de arriba es venta. Por ahora hasta hacer probar lo contrario. Ethereum, sigo esperando 2.800. Mientras no cerramos abajo de 2.260, se va a 2.800. Está bastante bien. Dominancia, bueno, lo que veníamos diciendo hace rato. Yo creo que la dominancia acá es piso. Y es piso. Espero acá un recorte.
que seguramente se dé con un rebote de Bitcoin, más o menos a la zona de 41, 42, a mediano plazo 48, y a largo plazo 54 o incluso 57. No espero que las alts pasen un buen momento. Se necesita depurar el mercado, incluso la dominancia puede llegar a subir por el Bitcoin subiendo, sí, lo que quiere decir que el Bitcoin en su mayoría va a performear a las alts. Pero bueno, por ahora yo les diría que el juego más seguro para el Bitcoin, lo mejor que le puede pasar es no romper esta zona. Si rompemos esta zona, va a empezar una carrera larga, tortosa y aburrida, a mínimo 18.000, 20.000, 18.000 y... Sí, y no, incluso hasta los 12.000, que es la zona que yo diría, bueno, ahí compro todo. Pero bueno, eso es básicamente todo por ahora, cómo están los futuros, cerramos con eso. 1% arriba el Nasdaq, 0.6 el SPX, 0.25 el Russell y bueno, 0.46 el Dow. Pero bueno, no sé si quedó alguna pregunta y si no, nos vamos todos a ver el partido. No, yo el CCL, supongo que es lo mismo, yo no un acuerdo con EFI no va a cambiar nada. El CCL es la cantidad de guita que emitieron en diciembre, creo que lo habíamos hablado, no sé, ¿te acordás? Creo que lo hablamos en diciembre, ¿puede ser? No sé si te acordás, que me parecía, para mí estaba barato. Y, sí, barato. Me acuerdo. Sí, barato. Yo no soy nadie, yo no miro el tipo a cambio, te soy honesto. Yo acá he traído poco, tengo lo que es Matva nomás y traído afuera. Y yo dolarizo y ni miro. No miro el dólar. Si querés, te digo mi opinión y mi opinión es que para arriba. Esa es mi opinión. Y mientras más siga siendo la. Mientras más gruesa, mientras más grande o gruesa, o como les guste, siga siendo la brecha, peor va a ser, porque es más línea el fuego. Eso va a ser cada vez peor. Es como. Es un círculo vicioso que termina matando a todos. Y si apuestan a más brecha, va a poner el mercado cada vez más nervioso y el CCL no va a tener techo. No, tampoco quiero ser apocalíptico. No es que se viene, no sé, Rodríguez, simple inflación, no. Pero sí vamos a tener esta dinámica de volar un 5% por mes, un 4% por mes. Mientras el mercado no tenga una etapa de alivio, como pueda ser tasas reales positivas, o una forma de cubrirse realmente del dólar, porque la verdad que si vos te pisan el tipo de cambio oficial y te ofrecen dólar linked, no te sirve de nada. Me estoy metiendo por ahí un poco más en el terreno de bus. Mientras no cambien esas cosas, yo creo que el CCL va a seguir subiendo. Si recorta esa oportunidad, si baja un 10%, comprá. O ahorita una cuenta afuera. Todo recorte, como venía diciendo, que no sé, ya hace rato, y la última vez que lo detimos lo dije de vuelta, todo recorte es compra. Esa es mi filosofía. Mientras no haya un cambio en la política de tasas de interés o la política de tipo de cambio, sigo pensando exactamente lo mismo. Y seguramente siga así. Y además, bueno, no tenemos un puto man. No sé si quedó alguna pregunta más. Sí, eso lo vi. Sí, eso lo vi. Le pegó el día que salió la noticia de que compraban esa empresa. La comió bastante. Pero bueno, muchachos, nos vemos mañana y nada. La verdad que no tengo yo mucho más ya para decir y yo creo que, bueno, que para los que están preocupados, yo creo que ya vimos lo que queda de volatilidad. No queda mucho más, la recta final queda por ahí, a lo sumo. Sí, vamos para arriba, ¿no? Si no, bueno, vamos a ir viendo. Pero bueno, muchachos, que tengan una buena noche. Y